la autonomía hoy es una necesidad para todos los municipios de la Argentina. Hay un gran debate sobre el federalismo, sobre la necesidad de establecer una nueva relación entre la nación y las provincias, y muchas veces ese debate oculta otro, no menos importante, que es la relación entre las provincias y los municipios, el rol que debe jugar el Estado municipal, el Estado local, que es el Estado más próximo, más cercano a los ciudadanos y por lo tanto el que está en mejores condiciones no solamente de atender y resolver las demandas vecinales, de organizar la vida de la sociedad, de atender los problemas cotidianos de los ciudadanos, que en su gran mayoría, particularmente en la Argentina, viven en ciudades medianas, grandes o pequeñas, casi el 80% de la población, sino además porque en el Estado local, en el ámbito municipal, la experiencia de las últimas dos décadas muestra que es donde más se ha avanzado en el fortalecimiento de la democracia, en el desarrollo de nuevas formas de participación de los ciudadanos, en formas de democracia directa o semidirecta, donde es más posible por la cercanía y la proximidad el control ciudadano sobre los actos de gobierno, donde es más fácil la planificación y el desarrollo de políticas de consenso y de articulación con los actores privados y con los actores de la sociedad civil. En definitiva, la importancia que en las democracias modernas tienen los estados locales es cada vez más significativa, y esto es indispensable que sea reconocido por los instrumentos jurídicos, por el ordenamiento institucional y en nuestro caso por la Constitución Provincial.